y en posición. Y si el equipo de seguridad de jueces nos indica que ellos están listos. Esta segunda competencia del día, equipos al agua para el equipo Escarlata, inicia en 3, 2, 1, calle 7. Inicia rápidamente la competencia en este preciso momento, señoras y señores, y vemos cómo el equipo Escarlata entonces tiene la oportunidad de hacer su trabajo en este momento, cuando Enrique Siu, señoras y señores, es el encargado de hacer la primera parte de la competencia como tal. Ahora va a ir a tocar la campana para darle la salida a Joanny. Recuerden que las primeras campanadas son para sumar competidores en la balsa y luego entonces tendrán la oportunidad de hacer la prueba todos juntos, como hace un rato vimos al equipo amarillo. Enrique lleva la balsa a posición y ahora Joanny será la encargada de hacer la campanada mientras Enrique trata de mantener la estabilidad en la balsa. Complicado y difícil, mucha fuerza de brazos a la hora de hacer la prueba. Vemos cómo Enrique entonces tiene la oportunidad de colocar la balsa y ahora Mario tiene que hacer lo suyo. Vemos que hay complicación en el equipo rojo. Cuidado porque pueden caer. Esto puede ser crucial. Mario que se mantiene a pura fuerza de brazos y logra mantener el ritmo en la competencia. Muy, muy bien por Mario. De no ser por él, me parece que el equipo rojo hubiese tenido un problema mayúsculo al caer en la piscina. Todavía se mantiene con posibilidades lo del equipo Escarlata al no caer en la piscina. Ana Peos, el encargado de subir en este instante. Mientras tanto, Mario se coloca en posición y es momento de alar. Y alar con fuerza y con velocidad para así tomar el pañuelo. Vemos entonces que ya llega a posición. Ana Paula trata de hacerlo de la forma más rápida posible. Vemos que por parte de los Escarlatas todavía está esperando el señor Mar, que me parece será el siguiente en subir en la balsa. Ahí está Mario, que hace llegar a Ana Paula. Y ahora Mario va a tratar de seguir adelante. El equipo rojo que se la juega de manera distinta con un solo remador, por así decirlo. En este momento, el señor Mario encargado de alar con todas sus fuerzas la balsa. Mario ahora busca la posición en este momento, trata de ubicar sus pies y en este instante va a alar de nueva cuenta para así entonces traer la balsa a posición. Lo cierto es que ya el equipo Escarlata muy pronto estará llegando al tiempo que marcaría la mitad de la competencia. Y esto sería complicado porque me parece que el tiempo no lo favorece. No sé qué tan prudente será dejar al señor Mario durante toda la competencia haciendo lo mismo, porque obviamente hay un desgaste. Desgaste que no sufrió Tai, ni tampoco el competidor que también alaba, que me parece que era el señor Adrián, porque al turnarse, obviamente, podían descansar los brazos. Parece que acá el equipo rojo utiliza otra estrategia. Vamos a ver si al final le logra dar frutos y creces en este preciso momento, porque Mario va a seguir, me da la impresión, hasta el propio final de la competencia. Señoras y señores, sigue la misma en este preciso instante. Mario alando a toda velocidad y con toda su fuerza para que Denise vaya a buscar el pañuelo y continúe entonces. Aquí nadie se quiere ahogar, ¿eh? La gente está remando, pero no lo hacen con el estilo particular de la teacher. Vamos a ver si los Escarlatas logran esas 12 campanadas. Está complicado, está difícil. Marco tiene la séptima en este momento y seguirán adelante. Así es, Ramiro, 7 campanadas para el equipo Escarlata. Lo que me llama la atención es la estrategia que decide utilizar el equipo Escarlata con un solo competidor alando, que es Mario. Llega un momento donde la fatiga muscular te duerme los músculos de los brazos. No sea que llegue ese momento para que Mario se rinda al momento de alar a su equipo. Lo cierto es que es una estrategia bastante arriesgada por parte del equipo Escarlata y sus compañeros tratan de ayudar, obviamente, remando y pataleando, pero realmente es sumamente complicado lo que está haciendo este competidor Mario en esta segunda competencia del día. Ya van 8 campanadas, me parece que tienen un buen ritmo, podrían hacerlo, ¿eh? Vamos a ver si lo logran. Muy atento por ahí al director técnico, pero miren, Mario cambia de técnica, decide hacer un movimiento que involucra ahora otros músculos y eso podría ayudar al desenvolvimiento del equipo Escarlata. Queda 1 minuto con 40 segundos, ya van 9 campanadas y faltan todavía 3 para poder lograr las 12 campanadas de esta competencia arriesgada para el equipo Escarlata.
ya que han hecho una apuesta bastante seria colocando solamente a Mario Alando en esta prueba. Mark y Enrique son dos competidores livianos que se mantienen todavía en las balsas junto a Denise, a Giovanni y a Ana Paula. Y el equipo rojo tratando de hacer una variante, colocar competidores menos pesados para lograr estas 12 campanadas con mucho esfuerzo, pero que puede ser posible para ellos. Y atención, entramos ya en el último minuto de competencia. Así es, señoras y señores, estamos ya en el último minuto de la competencia. Mario tratando de hacer un esfuerzo mayúsculo en este momento por tratar de brindar una victoria para el equipo Escarlata. No sé si habrá sido la estrategia más inteligente, pero es la estrategia que utilizó el equipo rojo y que al final va a definir si logran ganar o no. Y me parece que si ganan será por el esfuerzo de este hombre, que obviamente está muy mermado y que ha estado a punto de caer en muchas ocasiones, pero ha logrado mantenerse en posición. Mario tratando de ir a buscar en este momento, señores y señores, lo que sería la última campanada. Parece ser que ya la tiene. Vamos a ver entonces. El equipo Escarlata logra la campanada número 12 y vaya esfuerzo de todos los competidores, pero nota sobresaliente, me parece, Marco, para el señor Mario, que estuvo en la gran mayoría de campanadas para su equipo. Está exhausto, sí, pero realmente logró también sobrepasar momentos importantes, dos caídas prácticamente seguras que logró salvar y al final fue el resultado de la prueba. Así es, Ramiro, y vamos a conversar por acá con el equipo Escarlata que se lleva la competencia. Mario, ya estamos a un par de días de llegar a las etapas verdes, etapas en donde ya no tienes compañeros de equipos, sino que en prueba tras prueba el esfuerzo es personal hasta que termina la competencia, y eso fue lo que demostraste tú acá en esta segunda, en donde tu equipo estaba abajo y tú asumiste el reto de alardarlo durante toda la competencia sin hacer ningún tipo de relevos, y la estrategia funcionó ya que te mantuviste y con 20 segundos todavía en el conteo regresivo de reloj el equipo rojo se lleva la competencia. ¿Cómo te sientes? Y cuéntanos un poco del esfuerzo físico que tuviste que realizar en esta competencia. Bueno, muy contento, sabía que teníamos que salir con todo para ganar. Ellos hicieron una buena técnica y de verdad que fue difícil lograr esta victoria. Yo decidí, por así decirlo, quedarme solo alando arriba porque me di cuenta que a la hora de hacer el cambio era un poco más complicado y perdíamos más tiempo en eso. Así que yo dije, hey, yo puedo, yo voy a hacerlo, y le metí corazón y logramos esta victoria con 20 segundos de ventaja. Así que la verdad fue que fue puro corazón, la verdad los brazos me duelen demasiado. Intenté cambiar un poco para no hacer tanta presión al bíceps y hacer un poco de tríceps por la parte de atrás, pero vi que era muy lento, así que decidí seguir con la misma técnica y al final del día nos funcionó, nos damos la victoria. Y la verdad, Marco, es que tenemos que ganar. Son tres de la Furia ya nominados, ya no podemos seguir así, tenemos tres días y vamos por las verdes, como estaba diciendo, y necesitamos esos tres amarillos que vengan acá y compitan con nuestros rojos para ver cómo nos va. Así que créanme que vamos a seguir metiéndole lo que queda la semana y viene la última y va a ser de nosotros, se lo prometo, la Furia Roja. Vamos a ir con todo y vamos a llevarnos el día hoy.